Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí en La Solana, el programa de tu pueblo. En el día de hoy entrevistaremos a un escritor solanero que actualmente reside en Madrid. Ha escrito ya varias novelas, entre ellas, Perdona, ¿tienes fuego?, con un éxito total en ventas. Este escritor solanero es Fran López Castillo. Empezó a escribir novelas hasta que se ha dado a conocer en nuestra localidad, y no solo en La Solana, sino en otros puntos de España o incluso en otros países. Vamos a darle paso. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Por aquí todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? De momento, bien, vamos a ello. Bueno, coméntanos, ¿cómo surgió la idea de convertirte en un escritor de novelas? Bueno, pues yo como cualquier persona, pues tengo mis aficiones y una de ellas era escribir. Siempre me ha gustado desde pequeño. Pero bueno, sin ningún tipo de aspiración ni nada parecido. El caso es que simplemente, pues cuando estaba terminando la carrera, ya mirando el futuro laboral, me apunté a un curso de Community Manager. Y en él, el profesor nos obligaba como tarea a crear un blog, daba igual la temática, pero sí a crear un blog y a trastear un poco con él, pues de cara a manejarlo, a aprender un poco sobre cómo configurar webs y tal. Aunque era un blog y era sencillo, bueno, era un primer paso. Y el caso es que yo lo hice y bueno, no recuerdo ni de qué hice el blog, pero sí que se me quedó aquí una espinita como de, jope, esto yo podría explotarlo de algún modo. Y bueno, ahí fue cuando, un poquito después, decidí crearme el ivandefran.blogspot.com, que esto hace 5 años, bueno, hace ya 6. En aquella época era muy común hacerte un blog de Blogspot o de WordPress. Y bueno, ahí empecé a subir pues mis cosillas y tal, no sé, cosas que escribía para desahogarme, lo que fuera. También al mismo tiempo me hice perfil en las principales redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, al principio pues como todo en la vida no me leía ni Peter. Luego ya, pues al principio te leen 5, luego 10, luego 15. Y bueno, poco a poco hasta que empiezan a llegar algunos comentarios de, ay, qué guay lo que escribes, ay, que no sé qué, ay, me encanta cómo escribes. Y yo te empiezas a crecer un poco, vas acumulando seguidores. Y yo como una persona ambiciosa y competitiva que soy, pues me lo tomo, dentro de que soy consciente de que no sirve para nada, más allá como afición, me lo tomo muy en serio para ir a muerte a por ello. Y bueno, pues ya llevo así 6 años y pico trabajando, publicando con constancia, no parando de escribir y tal, y de crear contenido. Y aunque al principio eran decenas de seguidores, ahora son decenas de miles. Entonces, bueno, así es un poco como surge el que yo sea escritor. Y el publicar mis libros, que al final es lo que me define un poco como escritor, pues bueno, yo no era muy feliz en el trabajo que tenía, que era contable. Y nada, por aquella época, en el 2017, era. Yo ya andaba publicando, escribiendo el borrador de mi primera novela, Perdona, tiene fuego. Y bueno, cuando la terminé, viendo que no era nada feliz en el mundo de las oficinas, que es algo muy sacrificado y muy poco agradecido, tanto en sueldo como en, no sé, tiene muchas responsabilidades que solo sirven para penar, no para ganar dinero. El resumen es que cuando terminé el borrador me planté en el despacho de mi jefe y pues le dije, la verdad, no tengo cargas, no tengo hijos, no tengo hipotecas. Y bueno, he escrito esta novela y quiero intentar vivir de escribir, a ver cómo se queda. Y bueno, así fue un poco muy resumida cómo es mi historia como escritor. Muy bien. Tienes abierto un canal de YouTube donde cuentas tus experiencias sobre cómo empezaste a crecer como escritor de novelas, ¿es así? Tal cual, tal cual. No es mi red social favorita, de hecho, comparada en números en cuanto a seguidores y hueco que tengo ahí, por decir de algún modo, para expresarme, pues no hay color, porque mira que en el Facebook tengo 150.000 o así seguidores y en el Instagram otros 75.000, en YouTube no llego a 1.500. Entonces, claro, no tengo el hueco hecho y es mucho más fácil crear contenido para las otras redes sociales, que es más sencillo y menos sacrificado que hacer un vídeo. Entonces, bueno, no es la red social que más exploto, pero aún así sí que me parece muy interesante, otra manera de que me conozcan y de hacer mi marca personal. Y bueno, ahí, como bien dices, pues tengo vídeos donde hablo un poco sobre mis libros, sobre cómo crearía yo a mi yo de hace muchos años. También tengo cosillas de mis libros, también tengo cosas que no tienen nada que ver, como experiencias laborales, fracasos míos varios, en definitiva, cosas que creo que a la gente le pueden ayudar o hacer reflexionar.
igual que mis libros sobre un poco lo que nos rodea, es bueno. Sí, el canal está ahí, pero aunque intento darle bola, no es lo que más destaca de mis redes sociales por eso, porque es más complicado llevar ahí a gente, o al menos me es más complicado. Bueno, también Oh, firmas y dedicas los libros a los lectores, aparte de entregarlos en mano desde donde resides y desde nuestra localidad, en La Solana, ¿no? tal cual. Yo hay una cosa que cuando empecé a, cuando me lancé a vivir de escribir, por decir de algún modo, era que pues al final compites con Amazon, compites con Casa del Libro, tal. Yo no vendo en librerías ni en ningún sitio, solo lo vendo yo a través de mi página web y en mano. Porque es la única manera de vivir de escribir, si no empiezas a meter intermediarios y al final pues, el beneficio se reparte entre unos y otros y no te llega a ti mucho. Entonces, claro, ¿cómo puedes competir con escritores consagrados, con superventas? Pues bueno, la única manera es hacerlo tú todo súper personalizado, con dedicatorias personalizadas, con cariño, hablando con el lector, es un poco todo. Entonces, sí, el 95% de mis libros, incluso aún algo más, están dedicados. Y de hecho, el que no está dedicado, raro. Muy bien, pues podrías hacer un pequeño resumen de tu última novela, si es posible, de Mi vida da para una serie que has publicado hace nada, para que los espectadores que nos ven desde aquí en La Solana puedan hacerse una idea de qué camino lleva esta última novela. Sí, pues esto lo sabe quien me lee o me conoce, que no me gustan nada los spoilers, no me gusta nada ver avances de serie, ni de nuevas temporadas, ni cuando yo me leo un libro, tampoco me gusta leer la parte de atrás. A mí me gusta meterme las cosas de lleno, como si fuera a tirarse una piscina y ver qué te encuentras. Entonces, bueno, de hecho, me cuesta decir de qué va mi última novela, porque, por ejemplo, esta es, y claro, esta es la portada, como cualquier libro, pero es que si le das la vuelta, hay otra portada. Y esto es porque es un poco como un dos en uno. No es que sean dos novelas, pero sí que son dos partes diferenciadas, donde cambia la protagonista. Entonces, claro, es difícil de definir. Y yo soy el primero que no lo define. Pero sí que puedo adelantar que es una novela en la que la protagonista es una chica, que está ambientada en Madrid. Y bueno, que al igual que en otros libros, está escrita para hacer pensar a quien lo lea. Y también que está ambientada en un, por decirlo de algún modo, bueno, más que ambientada, se puede decir que se resume en una novela romántico-erótica con crítica social y sobre todo eso, con la idea de hacer pensar a quien la lea. Muy bien, para finalizar esta entrevista, si quieres lanzar un mensaje a todos los espectadores de aquí en La Solana que no te conocen para animarlos a que lean tus novelas. Sí, claro, pues para que no me conozca, yo creo que puede resultarle muy interesante leer mi primer libro, Perdona tiene fuego. ¿Por qué? Porque está ambientada en La Solana y al final estoy seguro de que no hay ninguna novela en la historia que esté ambientada en el pueblo. Y el hecho de poder leer un libro y imaginarte, es que no imaginarte, ponerle la escena a los sitios donde transcurre la novela. Porque, por ejemplo, el parque, la plaza, las discotecas del pueblo, que no las menciono, pero está claro cuáles son en el libro. Todo eso yo creo que es algo mágico y muy curioso. Y de hecho, ojalá otro escritor escribiera alguna novela en mitad de La Solana para yo poder vivir eso como lector. Entonces, bueno, creo que mi carta de presentación o mi baza para que me quieran dar una oportunidad es esa. El hecho de haber escrito una novela en mitad de La Solana es una experiencia, desde luego, tiene que ser única para quien lo lea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran, por aceptar nuestra solicitud y desde el equipo de aquí en La Solana te deseamos muchísima suerte. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Álvaro. Todo un honor.